Hola, bienvenidos a este vídeo en el que veremos qué es Flexbox y cómo implementarlo. Mi nombre es Nadia Prida y me dedico al desarrollo de aplicaciones móviles y web. Flexbox es un nuevo modelo de layout que permite que los elementos de una página se comporten de forma flexible en todos los diferentes tamaños de pantalla. Entendamos que Flexbox, al tratarse de tener elementos flexibles, intenta que esos elementos compartan la misma línea de trabajo. Para poder trabajar con Fibros, tienes que conocer muy bien su estructura, que está constituida por un contenedor padre y sus hijos. Estos hijos serán elementos flexibles. Es sobre el padre sobre el cual se aplica la mayor parte de las propiedades. Conozcamos algunas de las propiedades. Como bien hemos dicho, el contenedor padre puede tener la propiedad flex-direction, que dará la orientación a los elementos hijo. Puede tener la propiedad flex-wrap, que se encargará de que los elementos hijos puedan saltar de línea. Puede tener también la propiedad justify-content que justificará esos elementos hijos, o la propiedad align item que alineará también sus elementos hijos. También hay propiedades, por otro lado, que pueden ser aplicadas a los hijos flexibles, como puede ser el orden o la propiedad self. Con el orden podemos cambiar el orden de los elementos, de tal forma que cambiamos su orden en la vista, por lo tanto, en la parte CSS, pero en el HTML siguen teniendo el mismo orden. Con la propiedad self también podemos alterar la alineación de ese elemento en concreto, aunque anteriormente le hayamos dado otra alineación dentro del contenedor padre. Hasta aquí el vídeo sobre maquetas web. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre las maquetas web, haz clic en el botón y accede ahora al curso en la plataforma Open Webinars.